Comerciantes del municipio de San Pedro Zacatepeques manifestaron su inconformidad ante la policía municipal de esta localidad, quienes iniciaron a levantar las ventas que se ubican en lugares no autorizados. Ahora tendré la carga, pues, de todos que se trajeren. Mire, papayito, se metieron los chuchos ya y sin saber, nosotros encomendar dejamos la carga primero. Nosotros entramos la carga en la posada. Cuando llegaron los chuchos ya para quitarle, mire, como tienen razón, para mantener las queridas lo que ellos tienen. Mira, un dicho Ricardo no puede mantener su mujer. Vaya, él por mantener tantas queridas, pues logren quitar la carga de uno. Y si ellos están comiendo, debaja la pobreza de nosotros. Ahora, ¿qué hacen ellos con toda la carga? ¿Qué hacen con toda ropa que acaban de quitar a los comerciantes, pues? ¿Qué hacen ellos? Y ahora, venimos a recogerle, ¿sí? Le dan la carga, lo dan 500 de multa. ¿Para qué? ¿Dónde vamos a traer 500 para dar al chucho? ¿Y qué ahí dice el alcalde, pues? Y nosotros haciendo campaña al alcalde para que él se quedó bien sentado. Y ahora mando él los ladrones para levantar la carga. ¿Por qué no dicen en buenamente? Ellos dijeran en buenamente. O aquí están sus lugares. Mire, aquí está el planchón. Quédense. Y no que solo manden ellos, su sargento y el alcalde, ¿qué está pasando? Los inconformes con palos y piedras arremetieron en contra de la humanidad de los agentes de la policía municipal. Según el juez de asuntos municipales de esta localidad, esta es una de las acciones que se están realizando periódicamente.